Pinche renegado, mamón, yo dejo de darle así. Ok, bueno, tocó Torreón formar equipos de nuevo y vamos a darle todo al azar y chingue su madre mi compadre, ¿no? Bueno, estamos en unas partidas privadas jugando con los... pues con los compas, ¿no? Los compas, los suscriptores, los amiguetes, pues esta gente que tengo aquí agregada, ¿no? Somos un 3 contra 3, nos aventamos ya anteriormente dos partidas que la verdad estuvieron muy, pero muy sabrosas. En los dos equipos que estuve perdimos, valimos verga. Valimos chetos en las dos partidas que estuve, las pasadas perdimos y perdimos una que nos dieron la vuelta bien, bien chafa. Y en la otra perdimos por .8, era territorial y perdimos por .8. En esta ocasión es Torreón, y también había, en la primera que jugamos también tocó Torreón y fue la que nos dieron la vuelta. Nos ganaron en la prórroga así bien, bien culé. Pero bueno, vamos a darles 3 contra 3, ahí anda Sergio, GameTendo, Emacs, Jerín, Caldo y pues yo, ¿no? Ahí estamos a ver si se, alguien más se une por ahí, ¿no? Son unas partidas privadas que no haya probado casi el modo este privado de Splatoon. Pero el día de ayer, un día antes de este video, pues lo estuve jugando junto con Franchey y pues varias personas más. Puta madre, me quedé sin tinta enfrente de un güey. Bueno, lo reventé. Lo alcancé a reventar. Y pues se me hizo muy bueno, muy sabroso para jugar así con los amigos, con que sean partidas pues parejas, ¿no? Bueno, la primera partida que nos ganaron eran 2 contra 3, mi equipo era de 3. Perdimos al pinche renegado maleta, nos chingaron, los chavos le echaron ganas y pues nos dieron la vuelta. Y pues ahorita, así es 3 contra 3. Bueno, voy por acá, a ver, Armando Barullo por este lado. Mi equipo están ahí arriba, déjame pegar un super salto porque yo ando acá pintando como loco, como si que, ¿no? Ok, vamos a ver. ¿Dónde andan los chavos rucos estos? ¡Uy, güey! Nos dio bien rico. Sergio hizo un doble kill ahí. Que... pues no pude evitarlo. Pudiste evitarlo, pero no le atinaste, pinche renegado, mamón. Ok, anda, Aldo. Déjame ir a hacer el paro, mi compita, el Aldo. Ok. ¡Ay, cabrón! ¡Y! Pinche... marcador grueso. A veces que me había matado el... la chingadera esa, el tornado, pero no fue el... fue el del marcador grueso. Que el GameTendo es el del... vámonos, adiós. ¡Ah, qué! ¿Cómo me mató? Se hizo círculos y más círculos y me chingó, quién sabe cómo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Vamos perdiendo por 20 puntos, arre pinche team. Vamos a agarrar el pinche torreón. Ok, vamos a pegar el salto y el renegado se sube. Ay, güey, Jerín, quién sabe cómo llegó. Ay, cabrón, qué pedo, está bueno el lag. Ahí vienen por aquí, los vi. Vámonos, le di caña. Ah, no, vamos ganando nosotros, ¿verdad? Yo pensé que éramos los pinches verdecitos esos. Qué pedo, renegado. ¡Ah! Me llegaron por todos lados. Bueno, ya agarramos algo de ventaja. Se pone bueno el combate en el torreón. Venga, venga. Venga, pinche Aldo, porque si no ahorita nos dan... nos dan mate. Ahí está, esta pinche pistolita que traigo yo, que es la que ya últimamente más uso. Me gusta porque llega lejos y si tiene buen daño. A los tres, dale renegado, dale. No, vamos chingados. Me quedé sin tinta. Estos güeyes nos pintaron, saben dónde estamos. ¡Ah! Le dimos a uno, pero el otro... ¡ah! Sí llegó a poco el rodillo, llegó hasta acá. Muy bien, Jerín, ya está ahí, ya está ahí. Está ahí, yo te aguanto, aguántame. Aguántame las carnitas. Vámonos, vámonos. Le dimos cuellito. Vámonos al otro también. ¡Y nos chingaron ahí, güey! ¿Qué fue? Un pinche bombazo de esos efectivos a 5 puntos de ganar, señores. Partidas tremendas y peligrosas en el pinche Splatoon. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Se me acabó la pila del Gamepad, en serio. La pila del Gamepad se acabó, es una estupidez. Qué estupidez, eh.
Aguanta, aguanta, rápido, rápido. Prende pinche gamepad, trae como 10.000 años en prenderse el gamepad. Último minuto. Vámonos, al rato te guacho. ¡No! ¡Me caí! ¡Por acá! Me caí estúpidamente. Creo que todos estamos muertos. Ah, no, están ellos ahí. Ahí están ellos. El torreón está en medio. Déjame brincarle aquí e irme por acá. ¡Ah! Sí se regresó y me mató. Bueno, pues lo distraje y lo pudo matar el Aldo, creo que iba ahí. El Aldo es el que va en el torreón. ¡Arre Aldo! ¡Arre Aldo! Se está acabando, con que lo alejemos. No hay pedo. ¡Ah! Me mataron. Bueno, ya nomás hay que matarlos ahí. Puta madre, vienen con todo. Oh, qué buen bombazo ahí, doble kill supremo de Alto. Los manda a dormir. Prórroga. Ok, ganamos. Ganamos la primera. Mi equipo, bueno, el equipo que traía. Porque ahorita va a ser otra vez al azar y pues se cambian los equipos. Entonces, pinches partidazos que se arman. El Wii U no agarra el net. Muchas partidas que se arman aquí en las privadas, así que los que quieran jugar, pues ya saben, ¿no? Seguime en Twitter o en... No sé ni cuántos maté, en poquitos. A ver, ahí se unió Jax, nomás que le anda la Jax, pero le anda chafeando su internet. Bueno, igual si se sale, estamos parejos, ¿no? Va a ser pintazonas en esta ocasión. Formar equipos al azar, todo al azar. Ahí está. En la mina costera va a ser esto, 4 contra 3. Bueno, ahí está. Vale, pues, pinche renegadini. ¿Tampoco se puede cambiar el arma? Ah, sí, equipar. Aquí pensé que no se podía. O sí se puede cambiar el arma. Vamos a usar esa, estamos despintazonas. Está. Arre, pues, denle rápido. Pues para que empiecen rápido las super partidas. Y pues ahí está. Si hay gente que ande por ahí, que vea este video y dice, ah, renegado, pues cuando, ¿cómo voy a saber cuando juegas el Splatoon con, pues, con la gente, verdad? Síganme en el pinche Twitter o en el Facebook, ahí donde publico y siempre digo, ah, lobby abierto. Bueno, apenas empecé a hacerlo, ¿no? Lobby abierto en Splatoon para que le entren a echar la pintura a todos, ¿verdad? Y en el Facebook o en el Twitter también. En el Twitter también se arma. Si no los tengo agregado, pues me dicen, renegado, te mandé solicitud o mándame solicitud a esto y pues ya veo qué puedo hacer, ¿verdad? Porque tengo la lista llena ahorita, pero pues ahí puedo borrar a alguien que no se conecte tanto. Ok, que empiece la matazón en pintazonas. Nunca había jugado pintazonas en este mapa. Según yo eran los dos lados, pero más uno. ¡Ay, güey! Si no chingó, en serio, pues le dimos. Ahí estaba reventando a Sergio. Está pegando una madre de lag, pero de todas formas. Arre equipo. No puede ser. Me escapo por aquí. Vámonos a uno. ¡Ey! Se me mató el otro, ¿verdad? Creo que la Jazz ya la sacó. Ya nomás somos 3 contra 3. Otra vez, no hay pedo. Vamos a darle, vamos a ver si podemos ganar. ¿Qué pedo, güey? Nos están dominando, es bien chacaloso, ¿eh? Adiós, Aldo. Vamos a ver qué pedo, ¿cómo se pinta? Ahí está. Tomaste el control, mi renegatini. Muy bien, aquí quede. Vamos a darle ahí a uno. Vámonos al rato, te guacho, mierda. Permítame pasar. Vámonos a Sergio también. Oh, renegado, dando cátedras, como siempre, del Splatoon. Vamos bien, equipo. Hay que aguantar y darle la vuelta a esta madre. Aguas que viene el Aldo con el pinche la matralleta de esa perrona. Mira, pinche renegado, gerinca, al rato te guacho. Ok, ya dimos la vuelta. Y el Aldo, güey, viene el Aldo con su pinche metralla. ¡No mames! ¡Ah! Ahí era el truco, güey, ahí era el truco, salir por ahí y llegarles por sorpresa.
déjame saltar con este güey. La metralla esa tarda un montón en cargarse, pero cuando suelta balazos llega bien lejos. Balazos, pintura, pues pintura. Ay, güey, apenas iba a llegar por ahí, nos cayó. Verga, ya nos van a dar la vuelta. Échenle, échenle huevos, equipo, échenle huevos. Y el bombazo ese, güey, lo lanzó exactamente a donde brinqué. Vale, verga, la pinche vida. Hay que entrarle, con que pintemos ahí algo. Ahí está, huevo. Buena. Y que sí me dio hasta allá. Y el Aldo se aventó el doble kill ese que les puede dar la victoria. Esa era nuestra única oportunidad y nos mataron a los tres, güey. Esa era nuestra única oportunidad y ya nos chingaron, güey. Y güey se cayó el agua. Todavía podemos ganar, tenemos que... Pero pues es que nos están dando cátedras. Arme al rato a este güey. Que llega rápido. Ahí está. Al rato a este güey. Ahí está. Me chingué a los dos ahí. ¡No! ¿De dónde llegó el Jerink? ¡Mátelo! ¡Y los mató a los dos! ¡No mames! Ya tenía el pinche poder. Ahí viene el güey. Ah, pues bien, matamos a uno. Maté a uno. Ay, qué putada, no maté a nadie con el crack. Qué pinche renegado baboso. Ahí era, esa es la oportunidad, perrona. Es que estos güeyes, como tenían todo pintado por ahí, pueden escapar rápidamente de mi Kraken. Ahí está, Game Tendo. Me copiaron el truco, es ahí por ahí arriba. A huevo. Y me chingó el Aldo por atrás. Píntenle. Ahí están. Salta rápido. Ahí están mis compañeros aquí. Ay, güey, me dieron caña. Bueno, perdimos esa, pero estuvo bien reñida. Vieron, si aguantamos, pero... Nos faltaron un poco más de puntos. Ay, dominio total, no mames. Es que les quedan como 5 puntos nomás. Si sí, valió verga. Valió ahí verga la vida. Até 11, 17 el jerinque. Se fue recio. Bueno, vamos a darle la última. La otra fue de Torreón. Vamos a salir en pez dorado. Puede ser que termine rápido el pez dorado. Quién sabe, ¿no? Otra vez entró ya, a ver si no se la saca. Equipos listos, dale. Ya estoy listo, Todo mi team ya está listo. A ver, el otro equipo están ahí eligiendo arma, están cambiándole. Aldo, Sergio y Emax. Vamos a ver, ya falta más Aldo, el que escoja. Para entrarle a la última partida al Splatoon en el pinche pez dorado, Se ponen bien sabrosas estas partidas. En el complejo Medusa, güey. Hace mucho que no jugaba en ese. Ok, bueno, ya entró. No sé si sacó a Aldo o qué pasó con Aldo, ¿verdad? Ah, complejo Medusa. Ah, no, pensé que era la otra, la torre. Y este va a estar bueno, va a estar peligrosísimo. A ver, ya, si entramos 4 esta vez, 4 contra 3, puede ser una ligera desventaja para ellos. Pero lo que tienen ellos es que cuando hay desventaja en Splatoon, el equipo que tiene menos hace respawn más rápido. Ese es su... Es como para equilibrarlo, ¿no? Pero pues a veces sí es un poquito difícil, pues entre 3. A ver, Jering la tiene. Aguas con los cubetazos, al rato al Aldo. Vamos a ver.
que pintarle para que pase el pez dorado. Puede ser esta partida súper rápida, si el renegado se la rifa como siempre. Ya ganamos. Ya ganamos, se acabó. Esto fue rápido, mi pinche renegado, ¿verdad? Bueno, sabía que no tenía que haber escogido pez dorado porque se iba a acabar rapidísimo. Así que bueno, gente, espero les haya gustado el video. Dejen su like, su comentario, suscríbanse para más. Ya saben, partidas privadas con el renegado. Pues ahí les aviso cuando se arme el mero megre que tenga, ¿verdad? Así que bueno, un saludo a todos que anduvieron ahí en el pinche lobby, pues echándose las partidas supremas de Splatoon, que ahorita le vamos a seguir dando. Ahorita le vamos a dar a otra cosa, pinta zonas, y vamos a armar otro equipo. Así que bueno, gente, espero les haya gustado, entonces sus comentarios, quédense para más. Nos estamos viendo en el próximo video. Saludos y pues chao.